Estamos en el panel que hemos propuesto como lección inaugural de este semestre del doctorado interinstitucional en educación y hemos querido de esa manera sumarnos a la discusión sobre la reforma académica en la universidad y especialmente la defensa de la universidad pública, pero por supuesto también de eso que sabemos hacer y es de formar educadores. El hecho de que seamos la universidad que puede ostentar la mejor tradición en su especialidad no significa que la política y el mercado nos lo vayan a reconocer. Preguntas que son necesarias, por ejemplo, si además de licenciado se puede diplomar profesionales con otro tipo de título dentro de la universidad. Preguntas sobre la posibilidad de que la pedagógica, además de hacer formación en el campo de la educación y la pedagogía, eventualmente tuviera compromisos con las disciplinas básicas, como por ejemplo las ciencias naturales o áreas como la sociología o como la antropología. ¿La universidad hace profesionalización o básicamente formación? ¿Y en qué consistiría la formación? Y por lo tanto la formación es la columna central del problema del reglamento académico y del estatuto académico de la universidad. ¿Podemos ser universidad aunque nuestra tarea sea solamente la formación de profesionales en educación? Al menos en pregrado es un hecho incontestable que sí. Y un aspecto importante también y fundamental es ¿por qué pedagogía? ¿Por qué esta es una universidad pedagógica? Eso como su diferencia, como algo que a cambio de ser su problema es su potencia. Pero hay muchas reglamentaciones y políticas que están poniendo en duda la necesidad de la formación especializada de educadores, lo que llamamos la despedagogización de la enseñanza. Y por eso es necesario que nosotros discutamos si eso tiene vigencia o no.